refugio. Aquí arriba está la hamaca. Mientras montaba la hamaca se puso a llover. Ya visteis el timelapse de cómo el timelapse montando la hamaca y tal. Y no visteis cómo monté el toldo en timelapse porque empezó a llover. Hace ya un rato que paró. Y nada, ahora me estoy cascando este pedazo de bocata de chorizo con queso. También me he traído dos cervezas. La tengo ahí en la bici, una abierta que ya le he dado un tiento. Y ahora me la traeré para acá. Yo estoy en un bosque y estoy en un sitio bastante apartado. Sé que da igual que ponga la luz porque no me va a ver ni Dios aquí. Ya sería muy raro que alguien me viera aquí. Y la aldea esa que hemos visto, me ha alejado un poco de ella porque parecía que allí hubiera una familia de caníbales que te metiera ahí en el sótano y te descuartizara ahí para comerte, ¿no? Qué sitio más siniestro la aldea esa. Y hay por lo menos dos o tres casas con luz, pero es que no se ve ni Dios, está todo chapado. Bueno, ya he cenado, ya vamos a salir un poco del campamento para hacer un vídeo así estilo La Bruja de Blair, ¿no? Muchas veces he pensado en esa película cuando estoy en un bosque y tal. Vamos a ver por dónde podemos tirar. Igual tiramos un poco por aquí abajo. A ver. ¡Uy! ¡Hostia! ¡Hostia, que me mato, tío! Bueno, mejor no avanzar mucho. Mira, está todo cubierto. Uf, casi me la pego ahí con la cámara, joder. Es la cámara nueva, hostia. Bueno, mejor no me muevo el sitio. Hay luna casi llena. Voy a apagar la linterna, esta de aquí. Y vamos a ver si se ve la luna llena sin el foco. A ver, voy a apagar el foco. Ah, mira. Sí que se ve, ¿eh? Bueno, ahora voy a beberme la otra cerveza, que la tengo aquí. Aquí llevaba las dos cervezas. En esta Stenbach, este tipo de bolsas que están así en el manillar, puestas así en este lado, aunque también se puede poner ahí. Se llaman Stenbach. Originalmente era para poner botellines y bebidas, pero ahora las hacen como más grandes para poner snacks y todo lo que te dé la gana. Aquí, por ejemplo, tengo unas latas de sardinas y olivas sin hueso. Y nada, aquí estoy para beberme otra cerveza Victoria de Málaga. Botellón. Salud y fuerza al Canut. Hostia, no es coña, ¿eh? He escuchado como si alguien se acercara. Como si hay un camino más para allá. Como si alguien se hubiera parado ahí. Igual han visto la luz del campamento. Igual es alguien de la aldea esa. Y me estaba escudriñando desde las cortinas y no lo he visto. De una de esas casas que tenía el contador con la luz. Igual quieren capturarme y meterme en un oscuro sótano de esa aldea perdida en el monte, en el que no se escucharían mis gritos, desde el que no se escucharían mis gritos. Voy a ver qué pasa. ¿Hay alguien ahí? ¿Algún asesino? ¿Algún asesino quiere descuartizarme? ¿No?
Pues si quieres capturarme para meterme en la cabaña esa, en la casa esa de la aldea perdida, me vas a pillar calentito, con dos cervezas. No parece que sea nadie. Tan solo se ve la luz de la luna. No parece que sea nadie. ¿Nadie quiere descuartizarme esta noche? ¿Nadie quiere asesinarme esta noche, llevarme a su sótano y matarme? ¿Alguna bruja de esas loca por aquí del bosque? ¿No? No. El caso es que se sigue. Se siguen escuchando sonidos raros por aquí. En fin. Madre mía. Tío, me ha parecido ver una sombra por aquí. Nada. Pues mejor, ¿no? ¿Cuánto llevaba sin hacer un bivac? ¿Un mes o dos? Sabéis que al principio de hacer bivacs uno está acojonado. Yo estaba acojonado. Cualquier ruidito, cualquier historia, me despertaba o simplemente no dormía, porque estaba todo el rato pendiente de los ruidos. Ahora ya, después de tantos bivacs, que ya he perdido la cuenta de cuántos son, ya pues es otra historia, ¿no? Duermo a pierna suelta. Aunque bueno, siempre tienes un. Como un sentido despierto, ¿no? Como los animales, por si acaso. Al principio hasta tenía pesadillas de que me atacaban y tal, y luego me despertaba y estaba todo en calma y en silencio. Ya digo que no escuchaba ningún ruido de motor ni a nadie, y estoy en un sitio que desde ningún punto me pueden ver la luz que hago. Ya sería raro, raro. Hostia, qué pedazo de araña. Ahí. No sé si la veis. Pedazo de araña. Bueno, o sea que estoy en la hamaca. Ay, qué bien, qué calentito aquí dentro. Qué cómodo se está tú. Aquí me voy a quedar sobando 2,5. El viento, las ramas que crujen. Algunas ramitas que caen encima del toldo tarp. Ah, oh, qué bien, qué silencio, macho. Cómo mola esta cámara, tú. Lo bien que graba. Hola. ¿Escucháis? Parece que sea algún bicho que se haya acercado, pero es el viento, tú. Bueno, igual cuando apague los focos y me quede en silencio callado, igual ya se acerca algún bichillo. Algún zorro, jabalí, no sé si se acercarán por aquí, no sé. Tengo mis dudas. Me acuerdo en Rivadavia, allí habían un montón de jabalíes cerca del pueblo de Rivadavia. Al lado del río Avia, acampé cerca, en un bosque. Madre mía, se veían jabalís tú. Y un gato montés y todo. Menuda fauna hubo esa noche. La noche que quedé rodeada de jabalís. Bueno, si no hay más novedad, nos despedimos hasta mañana. De momento parece que no quiera llover, se despejó poco. Hay luna llena.
Bien, bien. Bueno, pues aquí tenemos el campamento. Ya son las 10 de la mañana. Ya he recogido la hamaca. Y he quitado por último, voy a quitar por último el toldo porque es que antes llovió un poco. Y digo, como se coja a llover y esté sin el toldo, pero nada, ya ha parado. Voy a esperar un poco más, pero poquito. A ver cómo van las nubes y tal. Y ya lo último por guardar, pues va a ser el toldo. Y mirad qué pedazo de espacio, aquí dentro. Para la hamaca y para mí. Podía haberlo ampliado más, a ver si la próxima vez no sé, me traigo más piquetas o más cuerdas, mejor dicho, porque las cuerdas. Pero las piquetas también son recomendables. Voy a pillar unas de estas ultraligeras, porque a veces los palitos que hay por el suelo pues se parten porque están tan húmedos que están como podridos. Ese palo de ahí, por ejemplo, es una raíz que estaba para arriba y entonces aguanta bien. Que la bici y el entorno donde he dormido, ya veis. Ahí arriba está el camino. Mirad, aquí la bolsa de basura que voy a recoger. Luego la voy a guardar en la alforja y al contenedor que vea, primer contenedor que vea, la echo. Mirad, ¿veis? Ayer, allá a las 8:30 de la tarde, entré por aquí. Y ahí, el camino está, no es este, sino que está ahí arriba. Este, por ejemplo, es como una especie de camino que termina aquí. Hay rocas a tutiplén. Ahí arriba el camino que voy a seguir ahora hacia la aldea otra vez. Y ya veis por aquí el entorno de donde he dormido, a casi 800 metros de altura. Y anoche, pues explorando, explorando un sitio para dormir, encontré este hueco aquí y digo, anda, pues vamos para adentro. Quité algunos hierbajos de por el medio y ahí está el toldo. Es que sería imposible, o prácticamente imposible, que alguien me viera desde afuera. Porque ya veis, y más por la noche. Está muy, muy tupido. He dormido ahí la mar de bien, macho. Es que, como he dicho antes, ni siquiera he soñado. Hay una cosa curiosa, mirad, estas piedras, estas lajas de piedras. Con esto están construidas las casas más antiguas de la aldea abandonada. Ahora voy a pasar otra vez por allí.